derrama sobre la mano de Dios. Mas esto no tiene todo, no tiene en el último suelo, pronto nos tendremos a matar. Y cada uno de esta carta, el último suelo, cuya talento es 6, todos los consejos y bendiciones. Thank you.
de gratitud, de óptica, de servicio de gratitud y de despedida de nuestro mandarle a ti, al Padre, al Padre, al Padre. Que tu fiesta de nuestro corazón número 2 contento, nuestro corazón sin esperanza, mi mismo futuro mamá, al Padre, al Padre, y pronto, por el frente de Cristo, de su inmediato en la tierra, nos volvió en breve un día a mamá, y nos volvió a mamá, para la eternidad. La prometo y agradable nos queda, extender nuestro condolencia y fuerza a nuestro elevador, al Padre, y tarde, y hoy una noche presente, y se llama a la mañana, en el momento de tristeza. Ajá. Vamos a comenzar nuestro vigil de entierro, nuestra canta, cantica número 9. Y tengo dos lugares más allá, y papé, nuestro vigil. Número 9 en el proyecto. Por toca, dor de Jesus de ti.
por mostrar a Cristo Jesús a través de su palabra, a través de su estudio, a través de su música. Ave Señor, nos viene para darnos último respeto na pele, na carne inteira. Nos pedimos, Señor, para consolar su familia, especialmente su querido esposo, su yuna, su familia, su bombicina, y permite, Señor, que nos también lo tiene angelo de viva y fe de Cristo Jesús, su asina, nos puede volver a topar para enviar a ti nunca más separar. Señor, nos llamamos Danke, para el consuelo que nos para nos personas no vida intranquil, pero para nos querer tiempo, para nos cargar el fe tiempo, sabiendo que la promesa con la nos lo cumple con él seguro. Dice el Señor, de un mano nos quiere entregar el congregación aquí, nos quiere entregar el yuna, nos quiere entregar el esposo, permitiendo, Señor, para no permitir, Señor, para algo de una fe, esperanza, el coraje, para seguir para adelante, mirando para el momento, ahora nos supone todo para nunca más separar. De momento nos quiere entregar el programa al tarde, permitir, porque el otro es el consuelo de cada uno de nosotros. Y una esperanza segura en nombre de Jesús. Amén. Navidad, la nombre de Asmisho, de Iglesia Adventista de Guasau, conjuntamente con nuestro el pastor y también tu otro obrero nos quiere una fuerza, la pastora Félix y una familia y su gracia a él. Ahora nos atención para la necrología de nuestro humano, Gladys María Estrada de Alférez. Estaba en un día de 2 de enero en el año 2016, en el pueblo de Valle para Colombia, hermana Gladys María Estrada Duarte Anasi. Nombre su mamá Virginia y su tata trabajaba Rafael. Estaba ahí 2 y estaba de 3 rumas hombres y 4 rumas mujeres. Durante su niñez, Gladys estaba viendo su mamá en la casa, Bobby, Duro, estaba para el mamá mujer mayor. Esa estaba la temporada porque estaba hablando de la mañana temprano para mudar a Inchi para así laborar así la arepa. También el tiempo que estaba estricta con plancha pasada de carbón caliente. Según Gladys estaba para crecer, mamá Virginia ha comenzado a asistir a la iglesia adventista y la comienza a ir con Gladys Sandy. El joven aquí estaba para buscar un músico. Ela começa assim a acordeon com um primo da batuca instrumento. Mientras tanto, na cidade de Medellín, estava com uma família missioneiro americano de Fat Biller, que estava com uma lesta escola adventista de Medellín na época de Pastor Biller acaba para agrupar um viaja e afinal da topa em Open Gladys. E Pastor Biller amanhã contava com muito um inteligente y así la encontré si el día que nace trabajo doméstico en su casa en Medellín. El hombre Gladys ama estar interno cerca de la familia Biller. Aquí está el problema que nuestro hermano Gladys ha mirado un piano. Él ha quedado fascinado con el instrumento aquí. Pastor Biller con el resto de un viaje, pero después de la paga de este piano para su Gladys a escuela de Icolme. Ya el joven también aproximadamente 16 años de edad.
Después de poco tiempo, el joven Guilherme está comenzando su estudio secundario en la Escuela Adventista Agni. Él estaba trabajando para su estudio, asistiendo a la escuela y la lengua bautizada en el año 1953. Después de un tiempo, el familia misionero Vila, a Bayer Cabec, en Guilherme se queda como interno en la Escuela Adventista y Colby. Durante la vacancia, Guilherme estaba trabajando en Bogotá para ir a fondo para seguir por así que estudia. Guilherme estaba en su escuela secundaria y después de la suya educación escolar para mucha riqueza y primaria. Él comenzó a trabajar como el propio sol en la Bucaramanga, pero después de un tiempo, él vino a casa con un amigo de sol que llama Luis Alférez, que ya comenzó a trabajar como pastor. En la casa de Medellín, en el año 1961, arriba 10 de julio. Fruta de matrimonio ágita, un yungue y 3 de julio. En el año 1961, un mes, en pareja a Maya, llamada para morar en la isla de Bonaire. Y después, en el año 1965, el pareja recibió una llamada para la isla de Corzó. Arriba de 12 islas, la hermana Lea estaba muy activo en la iglesia adventista de área de música, tocando piano y también estaba activo un grupo de coro. También estaba en ese programa de iglesia para tener tanta y bien animada. La hermana Félix estaba para predicar, viva ya el domingo a Jarasón, oro de oro pipí, paz y desayuno. Por el año de 1971, la familia va a ir a Colombia. Y inicialmente en la vaina de Medellín, la escuela adventista y Colombia. Aquí la hermana Gladys está trabajando en Cuchina Visual como líder de Cuchina y en la obra de Economía. La familia después atrasa Sincelejo y Montería en Colombia, pero después, en el año 1978, la familia aquí a volver a la llamada para entrar como misionero en la isla de Aruba. De ese tiempo aquí, nuestro manglar estaba estudiando para ir a la presa en Colombia, pero no le llamaron para ir a Aruba en la cancelada de estudio aquí. Después de 3 años, en el 1982, la familia a la llamada para ir a la isla de Corzó a Colombia. La familia arriba del barrio de Subisan, Maripambú, y finalmente la construyeron en casa de el barrio de Buenavista. La hermana Alfred estaba activa a Colombia como pianista, donando apoyo al programa de joven, donando décimo china a la iglesia y acompañando al pastor Alférez o estudio en el bíblico. También la famosa canta de coro y orfeo alegro y un viaje la mencionan con el coro aquí. El momento la más agradable de hermana Glenn estaba a hora de año 1980 y la haya la oportunidad de varios países de Egipto, Jordán y también Israel y visitar el gran camino con Jesús acá. También cada vez estaba en la chance de la conferencia general y ese estaba para hacer poco contento para sobre una copa humana en diferentes países. Soy una y casar lo recordé como gente dedicada a la familia, un gente alegre con gusta música y votaba hacer su esfuerzo para preparar comida de andushi para la familia y otro lado. Soy una, un de sus cantigas favoritos de la cantiga más allá del sol. Y su versículo favorito de la cantiga, Romana, un montechete, una risa, mariente, justo, lo viva, familia de fe. Estaba de arriba, día 16 de julio de 2019, su hermana Gladys había asociado. Y con esperanza, bienaventura de mente, nos estaba una vez tarde, lo recordé, esperando por el gran día, no solo encontré a Tobe para nunca más separar.
hispana, queremos dar nuestras más sinceras condolencias a la familia Pérez. Que el Señor pueda dar mucha fuerza y la suficiente esperanza para que puedan seguir viviendo en esta tierra. Ahora, seguidamente, quiero hacerles una invitación para que se pongan de pie. Vamos a leer la lectura bíblica. De hecho, esto fue el versículo favorito de la hermana Pérez. La lectura bíblica se encuentra en Romanos capítulo 1 y el versículo 17. Y dice así: porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por fe vivirá. Voy a repetirlo. Porque el Evangelio, la justicia de Dios. Nuestro escucha un cantito especial desde la pastora Kenneth Luis. Thank you.
nuestra familia de fe. Sagrada, tu manera de su versículo de Bebé preferido. En ese sentido, ahora en el vídeo de Romanos, capítulo 1, versículo 17, en el apóstol Pablo cita el profeta Habacuc. Ahora, el profeta Habacuc estaba expresando a Dios su preocupación, estaba a cuestionar esa situación de injusticia de Dios, que estaba a pasar como si fuera de un proceso de robo, donde le daban de un lugar y Dios le responde ayer, pisando, fue justo lo que iba para medio de fe. La moda de padre, a ver, si uno está pasando el proceso de robo, si uno está atender tu realidad de muerto, si uno está viendo el proceso de estar perdiendo su humanidad, nosotros ustedes, que es lo que vos estamos pensando, fue justo lo que iba a medio de fe. Segundo lo que va a estar, pastor, ¿qué iba a hacer? Fue a hacer encima silla de tu confianza. ¿Qué te va a hablar? Pues venga, no había que hacer eso, que era eso, para tu y viene para tu portal como estudiante, mató a tu persona, no podía, no se conviene, a quien te pasó. Y no se va a discutir el tema de Dios. A televisar en qué, que no tiene fe, que no está qué, toma con tres, señor tal, tal, tal come. Y sí, a qué edad el señor va a ir, señor te come, comida, el señor su casa a preparar, cuando el señor te confía, el señor su casa no va a poner freno de él. No es turno que va a pasar en la confianza, pero es esta fe. Bueno, veis para definir fe, en el capítulo de Jesús, versículo 1, como dice fe que men, que no está seguro de costa, que no está esperando de recibir y que no está convencer de realidad, que no está mira. Bueno, de hecho, con fe está relacionada con confianza, fe y esperanza también está muy ligada con otro. Se está pensando en Hebreo 1, con fe que men, seguro de cosas que no está esperando, pues no tiene confianza que Dios lo cumple con su promesa. No está ahí ainda, pero no está mirando adelante para allá, no tiene esperanza. Pues fe, confianza y esperanza están juntos. O vivía, y bueno, ¿qué era para vender que tocante esperanza? Y esperanza que nos mantiene y se le dormir en pues seguro lo consolamos nuestra detalle. Pero hoy día no está usando la palabra esperanza de manera los, como manera sinónimo de optimismo. Ser optimista, de verdad, es una cualidad admirable, que nos da un buen estado mental y hasta física. Cristiana, no es ser optimista, no es ser realista, pero no es ser optimista. Para algunos de nosotros, fue más que simplemente un pensamiento de un cosmucho para bien. Me han dicho en inglés, wishful thinking. ¿Verdad? Esperanza no necesariamente está un concepto, un connotación cristiana. Para sobre no cristiana, también está espera cosas. Por ejemplo, si me compro un brillete, off number, me está espera de ganar, ¿no? Ando hasta esta fantasía, está comenzando a pensar, ¿qué color hace que sea que lo gana? Para un tipo de esperanza. Así las millones de gente, estaba aquí con por espera, dor de risca, a pesar que hay lo que anda a esperar, su chance más a poco. Ahora estaba en vacación. Pero no cristiano estaba en vacación. Nando va a noticia de ver y está esperando que tiene buen ver. Hasta si es noticia de ver para mostrar no mucho bonita, está esperando que ella cambie para poder disfrutar de vacación. Esperanza cristiana está mucho más que esa que mi hermano.
Esta esperanza cristiana, me llama Pisorate, esperanza, tamarana, fe y confianza. O sea, es esperanza con los tín, tapasar con los confianza de ese Señor que nos hace estar. La esperanza no está simplemente un asunto de sentimiento bueno. Está primeramente una actitud. Está un estado mental. En cierto caso, es una decisión. Esperanza es un regalo, un don divino que está cambiando nuestra manera de mirar la vida y está librándonos hasta de nuestra ansiedad. Un poeta, un sacerdote poeta de Irlanda, expresó de la siguiente forma: la misma esperanza está una gracia espiritual extraordinaria que Dios está dando para controlar nuestro temor, no para correr con él, pero para controlar nuestro temor. Esperanza cristiana, yo mi hermana, está centrada en una persona. Ande persona llama Cristo Jesús. De persona llama el Cristo para resucitar. Fe de el Cristo para resucitar significa tener una seguridad interna. Con ningún gente poquita, por favor. Con Jesús para resucitar, lo resucitar está en cuadro de mi fe, que lo tiene un mundo nuevo. A esperanza que tiene un mundo nuevo. A pesar que nos vamos, nos vamos a mirar el mundo que está clamando fe otro, nos queda con nuestra confianza de manera barranca. Que Dios tiene un mundo nuevo, mucho mejor para nosotros. Nuestra esperanza no está basada en una idea. Nuestra esperanza no está basada en lo que gente decía, sino esperanza tan clara de una persona que camina, es verdad y es vida. No simplemente una persona, no sabemos que es Dios creador de cielo y tierra. No sabemos que Dios que manda su ayuda en el mundo aquí para redimirnos y para guiarnos y está guiándonos por medio del Espíritu Santo. Pues no esperanza, mi hermana, está basada arriba nuestra confianza de quien Dios está. Un Dios de quien siempre nos puede confiar, pero sobre Dios que ha demostrado en el pasado que era digno de confianza. Es porque en Hebreo, en el capítulo 10, que está relatado, por ejemplo, que Dios aquí va a permitir su ayuda en conquistar el reino, de mantener el derecho de recibir lo que le ha permitido. Un Dios va a permitir boca de león a quedar cerrada para su ayuda. Va a pagar candela grande y a escapar de muertos para espada. Un Dios que tiene debilidad, una fuerza, hace una fuerte de guerra y pone ejército al enemigo ruido. Un Dios que camina para ti, mujer, esteril, para permitir a Ayayú. Mujer, camina en familia, en familia, después para resucitar de muerto. En caso de otro, a morir, después de haberlo torturado, y no hay ninguna libertad, para después no resucitar para una vida mejor. Mi hermana, hermana Gladys, Atene, la palabra que utiliza es justo, lo viva para medio de fe. Y no solamente la tiene de una forma teórica, pero él hace esa aquí parte de su vida. Él ha compartido con que él tiene fe, confianza, esperanza. Y esa que vamos a mirar en su historia. Él dice que por medio de fe, los hermanos Gladys, a batizar en Acts 19:53 y aceptar a Cristo como el Salvador personal. Por medio de fe, él ha comportado y ha ido a fondo para estudiar. Por medio de fe, él ha estudiado educación escolar para muchos de kinder, naturaleza y primaria para seguir el camino de Cristo. Por medio de fe, el 10 de julio, en el año 1961, Gladys a casa con Luis Alférez, que acaba de comenzar a trabajar como pastor. ¿De cómo? Pasó por medio de fe que era establecer un hogar que está seguir expandiendo el reino de Dios. Por medio de fe, en el mes de un año, ella parece aceptar la llamada. Para ir a traer la vista de Bonelli. Para medio de fe, 4 años después, en el año 1965, el pareja aceptó una llamada para ir viva y traer la vista de Corso. Para medio de fe, Mangrade estaba tan objetivo en el área de música. Y me miré, usó acordeón.
tocando guitarra, tocando despensa piano de iglesia, ¿no? Haciendo adoración bonita y haciendo adoración de iglesia una experiencia agradable. La medida de fe es familia a baile Colombia, perto de Aya, 1971. La medida de fe es romana a cancelar su estudio de enfermería. Sacrificar. Para ser tratado de mirar algo de más valor. Ela aceitou o chamado para ir para a Aruba na AI 1978. Se para meio de fé, a família aceitou o chamado na AI 1985 para ir para a Isla de Corso. E não construiu um caso de bairro de Buena Vista, como se fosse aplicando a palavra de Jeremias, que eu estou dizendo, tracas e vai viver de não. Planta conosco e come o que não está produzindo. Casa e anhaiu. Casa para soiu não. De maneira que não também está anhaiu. Vosso candidato deve ser aumentar e não desminir. Traga para paz e prosperidade de sociedade caminha minha manda vosso. Reza pé. Para sobre se vai bom com essa vida, lo vai bom para vosso também. Isso aqui não é aplicar. Não é vivar em um país corso, não é rezar para o país corso, não é trabalhar para o país corso. Para assim, é o país corso o melhor lugar de viver mientras estava aqui. Mientras está aqui. Claro, isso vai dormir. Está durmiendo ahora, anhelando su vida con un fondeje firme de cual Dios me está matando, el arquitecto y su constructor. Me escucho con Sara, me escucho con Rebeca, me escucho con Lea, nos mandamos a ver drumi, me escucho con mujer en grande de bebé. Sin hacer lo que Dios ha permitido. Pero, ese no me mira forja leo y no a queda contento con él lo que nada mira. Y nada reconocer que un mundo, afuera mundo, no estaba extranjero y habitante pasajero. Pese a medio de fe, los manglares siempre estaban con este cantica, que también dice, aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Gracias a viva una vida para fe en Dios. O sea, la quiere firmemente, pues justo lo viva para medio de fe. Esta va a estar fiel a Dios y Dios está va a estar fiel a ella. Ella va a ir dormir esperando un hogar más allá del sol. Quiero invitar para ganar su planta para ir para cantar cantica más allá del sol. Más allá del sol. Número 8. Amén.
agradecimiento. En nombre de su esposo, Pastor Luis Alférez, y su yuna y demás familia, nos que manda palabra de agradecimiento, natur que pone atención de una u otra manera durante el periodo de trascorrelomba. Un danqui especial la Unión, Asociación, Pastor Nan y Tur Iglesia Nan Adventista de Corsao, na médico, enfermera, familia, vecina y amigo, y staff y personal del tributo. Hopi danqui. En nombre de su esposo, Pastor Luis Alférez, sus hijos, familiares, agradecemos de todo corazón a todos los que estuvieron pendientes de una y otra forma. Muchas gracias a toda la comunidad adventista, la Unión, Asociación, Pastores, Iglesias Adventistas de Curazao, médicos y enfermeras, familiares y amigas y los vecinos. Gracias a todos y especialmente sus hermanas de Valledupar, Colombia, que vinieron desde Colombia. Gracias, gracias y mil gracias de parte de la familia Alférez. Tiene una sorpresa bien grande.
¿Usted sería capaz de darle la mesa a la señora para que venga a Jerusalén? ¿Qué? ¿Jerusalén no quiere decir más? Sí, lo sé, dice la señora, yo sé. Y eso no, no la quiero llevar a la mesa ahí. ¿Qué? 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 Pues sí. Y pues está bien, ¿eh? Se llevó. Y la llevó, se fue. A que pasear a Jerusalén, a pasear a Egipto, ¿ah? ¿Y por qué? ¿Pero eso por qué? Por la música. Por la música. Eso es. Es ustedes que van a pensar. Así que, desde el cambio de... Santa palabra dicha
luna y triunfaste de sí. Los hijos y el esposo van a quedar. Este es mi Dios. Ustedes quieren que hagan y usted lo encontrará. Entonces tiene que colocar en la vida los cuidados. Mira, el tabernáculo de Dios también me di gente, y el obiba me di nan, y nan lo da su pueblo, y Dios mes lo también me di nan. Y el saca tu lágrima, el seca tu lágrima, quita for di nan huevo, y lo no tin muerto más, lo no tin lamento más, ni lloramento, ni dolor, y promecos nan a pasa, y es un cuta cinta arriba el trono avisa, mira, mi tarasi turcos novo y el avisa, skirbi, la sombra e palabra lan a quita fiel y verdadero. Amén. Hermanas y amigos, siendo que Dios den su amor y sabiduría, a permitir que nuestro hermano Gladys Alférez a poner carga grande vida a vos y a país sociedad, nos tiernamente te entregar su culpa en el grafa aquí a Betarli. Tera para tera, chinichi para chinichi y de stof para stof. Nos hace sacrificar con esperanza, con fe, mes cosas con glades, ora Dios mes va a fortalecerle. Y con el pinche grito y voz de arcángel, tanto glades y nos turca que la fiel a Jesús. Y danke, Señor, que por carga fe y esperanza. Sí, Señor. Con su mansión está preparada. Amén. Mas leu que solo, que está guardando. E cada um de nós, tu também, põe-nos fé e confiança. Amém. Queda com nós, sim, a nós conta nos dias, sim, a nós viva sabido em mundo malo. Sim, sim. Amém. Para um dia nós tudo reunir junto, para nunca mais separar. Amém. Pedi, Senhor, nós estamos agradecidos para tudo que é bom. Também Deus deixou. Sim, sim. Em nome santíssimo de Cristo Jesus. Amém. 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 Carga dona Portira, para mim, não se tire cinta que flor na parte para trás, parte de diante, santo parte para trás. Tira de lá, aqui. Santo parte para trás. Na final non ti faccio di lanti, neanche altre carga dono può vai tira. Canta e amor di Cristo, non di oggi, Gesù, grazia e bontà. Carga dono per me, signora. Non so di luca del cielo, gloria qua eternità. Gozo eterno nos lo tiene.
canto durishita cantan. Si nos cantó para el río, que dulce grande.